It's just the beginning of Dolby Vision because what you thought was black isn't. This is black. This is contrast that delivers greater detail and dimensionality. This is luminance that means the difference between white and pure energy energy that is about to reveal an entire universe of color. That will transform your viewing experience. Bueno chicos, eh, aquí os traigo un nuevo vídeo cortito donde os voy a enseñar cómo sacar el máximo provecho a Dolby Vision en las OLED de 2019 y el famoso IQ que viene en las 2020 pero que de tapadillo... Ha estado siempre en las de 2019. Entonces he aprovechado el, el vídeo de demo de Dolby Vision para poder acceder al, al menú de Dolby Vision. Entonces es tan sencillo como dejar pulsado el botón del engranaje, que bueno, en la cámara no se puede ver, pero es el que está aquí. Dejamos pulsado, sale el menú de de modo de imagen y aquí lo que tenemos que hacer es simplemente elegir el modo cine en casa normal eh, usuario es porque yo ya lo he modificado y entonces eh, lo pone entre paréntesis dentro de este modo hay que buscar en opciones de imagen abajo del todo brillo ahí, vale entonces esto por defecto está apagado y al encenderlo qué es lo que hace pues muy sencillo si introducimos luz ambiente en, el, en la estancia la luz eh, subirá de, de intensidad la luz de la, de la imagen no la luz oled sino lo que es el, el brillo de la imagen pero si estamos en un ambiente eh, oscuridad total o con una pequeña luz, el sistema no funcionará. Es así como funciona en los televisores de 2020 y se denomina IQ. Es un algoritmo diseñado por Dolby para que, digamos que en entornos muy luminosos, la imagen eh, sea un poco más luminosa. Hay un patrón que probablemente el, el, el móvil que además está grabando en HDR10, eh, no pueda coger, pero lo voy a intentar, que está dentro de aquí, se llama Black Blue en DV. Bien, probablemente la cámara no lo vea, muy difícil. Pero aquí hay dos barritas, se tendrían que ver otras tantas aquí como se ve en el patrón de, de HDR10. Pues eh, yo sí las veo, evidentemente, pero el móvil no sé si es capaz de registrarla, porque no lo estoy viendo, ¿no? Entonces, si ahora mismo me voy al modo de imagen de cine en casa y desactivo el brillo ahí, se me bajan aún más las, las barritas. Entonces, es lo que hace. El problema es que es un nivel de negro tan, tan oscuro que solo nosotros, o quizás exponiendo el, el, el ISO, vamos a ver, si pongo, si subo la exposición para que entendáis un poco lo que quiero enseñaros y subo la ISO, lo estoy haciendo en tiempo real desde el móvil, ahí estamos, ¿vale?, Ahí veis las dos barritas que os digo. Las voy, a, voy a forzar aún más el ISO a una costa de que se vea cosas raras. ¿Vale? Entonces, esto está con el, con el brillo ahí encendido. Aquí los menús brillan como el, como el demonio. Pero si lo apago, ¿veis? ¿Cómo baja la, la luminosidad? ¿Ves? Encendido y apagado. Bueno, pues hay que dejarlo encendido para que compense, digamos, esa poca luz.